Bienvenidos gente a un nuevo video aquí en Freaky Taker. Hoy vamos a ver este mando que mío, obviamente es personal, eh, con el que juego a veces a My Hero Academia en el canal o a veces lo puedo usar para jugar un poco de Overwatch. Y bueno hoy le vamos a quitar el drift. Eh, vamos a hacerlo, en, más bien no quitar. Tiene drift el control, obviamente pues tiene eso del lado, el en la palanca derecha eh, se sube solo y se baja solo. Eh, más que nada se sube. Y bueno, eh, lo vamos a hacer un método que he visto en varios canales. Que es en vez de comprar, eh, hacer el cambio de la pieza. Eh, es una en la que se le echa alcohol isopropílico. El alcohol isopropílico es un alcohol especial para... De eh, ma estos materiales electrónicos. No le afecta. Se seca rápido. Eh, huele raro. Pero... Eh, ayuda, es muy efectivo. Entonces, en este caso, eh, vamos a abrir, vamos a abrir este control, vamos a eh, echarle alcohol isopropílico y pues ver si se corrige con eso. La mayoría, algunos mandos se pueden resolver con eso, otros eh, definitivamente hay que desoldar la pieza y cambiarla. Pero aquí vamos a probar este método, eh, que es importante eh, pues usarlo, no ver si funciona. Eh, si funciona, pues eh, yo ya sé que funciona porque este video pues lo grabé aparte la voz está entrando ahorita eh, el video pues ya lo grabé ya sé ya sé lo que pasó eh, entonces pues vamos a ir a poco a poco vamos a ir a descubriendo este cómo a, a desarmar esta carcasa y vamos a dar un poquito de estas herramientas que estoy usando en el video de hoy que bueno básicamente son dos eh, esa triangular que está a la derecha sirve para meterlo en las ranuras y poder sacar los plásticos que resguardan cuatro tornillos que están, que están los cuales están viendo. Eh, ahí estoy buscando, bueno, la, el tornillo en especial, el necesario, el desatornillador necesario para poder sacar esos cuatro tornillos que están en, en estas partes de los mandos. Y hay uno donde está la batería. Ahí tienes que remover la etiqueta para poder acceder a él. ¿No? Son cuatro en cada lado, dos, dos y uno en el medio. Para eso, pues se tienen que quitar las, las dos tapitas del control para que puedan eh, removerlos. Eh, este control me lo regalaron. Me eh, daba así como que hey, no tienes un control, eh, sí, ten, me dijeron. Eh, y bueno, pues dije, me dijo, no sirve el drift, a ver si se lo puedes arreglar. Y bueno, como ando ya en ese rollo de pues reparar mis cosas. Eh, si funciona, pues puedo repararlo. Eh, viendo un tutorial, eh, en algunos casos hay que ir con un profesional. Porque, bueno, no todo el tutorial sale como uno espera. A veces hay cosas que, bueno, fallan, ¿no? Que uno no puede arreglar. Eh, por ejemplo, soldar un de soldar este, un joystick, pues sí. Eres. Es sencillo, pero pues tiene su nivel de complejidad en el que, pues uno a veces no tiene la herramienta. Y a veces uno, pues se queda ahí un poco. Eh, con la duda, ¿no? De si lo rompo y si se descompone. Entonces en este caso dije, bueno, echando a verle se aprende. Eh, al final encontré el desarmador que necesitaba. El, eh, la, la herramienta necesaria, con el, la medida necesaria. Eh, Para poder desatornillar esos cuatro, cuatro botones. Y esos cuatro botones. Estoy, estoy pensando en cómo lo voy a tunear. Este mando lo vamos a hacer un video tuneándolo. Cambiándole los botones. Cambiando el case, la carcasa. Estaba pensando en los botones que se vieran chidos. Bueno, esto esta es fácil. Eh, es lo más fácil de todo. Es quitar los, cuatro, los cinco tornillos. Y ya con esos tornillos pues se va, va a salir. Eh, vamos a poder acceder a donde está este joystick especial. Eh, con drift. Que por cierto les recomiendo comprar eh, kits. Yo compré desarmadores. Pero eran para desarmar una Game Boy Advance que tengo ahí. Que luego van a ver un video sobre ella. Y eh, adelanto, es un adelanto que les estoy dando eh, sobre eso. Y bueno, aquí si tú estás viendo este video es porque estás buscando una forma de, de barata de reparar el, el drift, ¿no? Porque vas a la tienda de, 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 de estos de que te arreglan esto. Y te cobran 500, 800 pesos mexicanos, 1000. Por cambiarlo y mejor. Y dices, pues mejor me compro un mando, ¿no? Cuando los joystick. Eh, un kit de joystick te vale como 250, 400 pesos más tu mano de obra. <laughs> eh, pero bueno, eh, hay que tener cuidado siempre con eso, con esas cosas porque son delicadas y hay que hacerlas bien. Eh, tener cuidado es muy importante, siempre hay que tener cuidado, eh, porque a veces puede uno cortarse, puede uno lastimarse y bueno, tener las herramientas indicadas es lo más necesario y recomendable en estas situaciones. Ya después de que nosotros eh, vamos a sacar estos, sacamos estos cuatro tornillos, eh, vamos a tener que retirar la tapa de donde están las baterías. Y ahí vamos a encontrar el quinto tornillo. Con ese tornillo ya se desarma casi completamente el. el ¿Cómo se llama? La, el case, ¿no? Ya sale el case ahí. Y bueno, podemos eh, en, entrar a ver eh, lo que viene siendo, pues ya el. El mando, no, eh, la parte interna del mando. Ahí como pueden ver, pues ya vamos a remover la tapa. Vamos a quitar, la tapa se mueve hacia arriba. Ahí sale, sale, hacia arriba con fuerza. Ahí se andaba cayendo la cámara. <laughs> eh, y ahí vamos a pasar a quitar ese último tornillo. Ese, 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 es el tornillo más fácil de todos. Los más batallositos son los de abajo. Eh, los que están a la parte inferior están como que medio metidos y ahí como que medio batallas poquito pero nada leve y ahí ya completamente se puede quitar eh, la carcasa no ya sale solita la tapa esas esas carcasas las venden baratas 250 hasta 500 pesos 500 pesos es mucho pero bueno como siempre queda una limpiada quitar el polvo porque tenía polvo eh, pues ya eh, tenía rato que lo habían comprado y lo habían usado bastante tiempo y bueno, pues ahí sacando la tierrita que se pueda meter adentro del, de los controles, de las teclas y, y pueda asimilar, hacernos un poco de suciedad. Y esa suciedad pues se ator, empieza a atorar las cosas, se va acumulando. Entonces pues se va se a va ir poniendo. Ahí vamos a quitar el capuchón. Vamos a darle una limpieza ahí a ese, a, ese, a ese stick. Es lo que se quita. El joystick. Ese es el joystick. Ese se quita. Y pues eh, es el que se reemplaza, ¿no? Pero para reemplazarlo tienes que desmontar todo. El derecho ese que están viendo ahí es el que eh, falla. Ese que estoy limpiando ahí falla. Hay que quitar la tierra. Tenía tierra, tenía polvo. Entonces hay que con un pincel, pues le, le di una buena limpiada. Eh, para que no estuviera eh, sucio, lleno de tierra. Y que posiblemente fuera por eso que nos está dando ese drift. Porque algunos drift eh, es por eso. Es porque... Hay tierra, hay suciedad y como son piezas muy delicadas, eh, muy pequeñitas, que necesitan pues, un correcto uso, un correcto eh, movimiento, eh, puede llegar a que la suciedad la arruine. No, en este caso, con estas herramientas especiales para electrónica, eh, vamos a abrir eh, ahí de la esquina, en la esquina esa que están viendo ahí, lo vamos a hacer hacia un lado, lo vamos a sacar. Sale fácil, no ocupas, mucha, ocupas aplicar fuerza, pero no tanta. Eh, nada más es para que se abra, se despegue poquito. Y ahí con que se despegue poquito, porque lleva así como un, unos conectores con los que se conecta el joystick. Eh, ese que están viendo ahí, que estoy abriendo, es el, de, el, que, el que controla la subida y bajada. Y el de abajo es el de la izquierda a la derecha, no el de, a los lados. no Y pues los tres hacen este movimiento tridimensional. Eso es alcohol isopropílico en un bote de Clorex, no es Clorox eh, no es Clorox es encontrar el envase ahí pues lo usé no entonces para me mejor aplicación pues eso y le echamos ahí el que está abierto lo movemos para que se mueva el alcohol isopropílico haga una limpieza y ya que le echamos suficiente volvemos a poner la pieza en su lugar y de ahí volvemos a ponemos el capuchón y movemos la palanca para que eh, el, el sistema interior pues empiece como a no lubricar pero sí se limpie, ¿no? Que es importante que se limpie porque bueno, se ensucian fáciles, ¿no? Entonces ahora eh, pues vamos a ver el otro y pues de una vez ya que estamos ahí pues dale una pequeña remojada, una pequeña limpieza. Este alcohol isopropílico no daña los componentes. Si le echas de normal sí, si le echas agua obviamente que sí lo vas a joder. El alcohol isopropílico es para esto y bueno, mover el mecanismo ayuda a que pues este alcohol entre a esas partes, limpie si es que está pegado, despegue y si eso es lo que necesitaba, pues con esto debería de quedar bien, debería de funcionar. Si tú tienes drift, vamos a limpiar un poquito el alcohol. Si tú tienes drift en tus controles, intenta hacer este método, no te quita nada. Eh, si necesitas un desarmador especial, obviamente que es un desarmador especial para el Xbox, hay un desarmador especial para los de Switch, hay un desarmador especial para los de PlayStation. Entonces eh, vas a necesitar un kit de muchos desarmadorcitos pequeñitos y mantados que, viene, que valen como 350 pesos, no está tan caro. Búsquenlo en, la, en Amazon, AliExpress, ellos van a encontrar barato. Y son muchos, 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 muchos. Y entre ahí estos viene este del Xbox, es como de 6 picos. Es como un hexágono de seis picos. Se llama hexágono, ¿no? Sí, bueno. Eh, creo que sí. De los seis lados. Y bueno, con esa herramienta especial es la con la que se quita. Ahí limpiamos los capuchones. Que bueno, les falta el plástico de arriba. Pero tengo unas gomitas que les pongo y con eso quedan. Pero los voy a cambiar, ¿no? Voy, voy, este, este control lo voy a tunear. Como dicen los de tunearme la máquina. Lo vamos a tunear y lo vamos a dejar. ¿Sí? Pues ya un poco más eh, presentable, más nuevo, nuevas carcasas, nuevos botones. Si es que se me ocurre algo chido. pues lo vamos a hacer. Ahí vamos. Ahí limpiamos los botones. Checamos que todo funcione bien. Que haya entrado alcohol. Eh, le vamos a echar un poquito más. Por si las dudas. Nunca está de más. Un poquito, nada más leve. Y bueno, le damos otra vuelta. No, esto es para. Eh, por si no entró la primera vez, no entró la segunda vez, pues ya la tercera sería el como que no entre, ¿no? Y ya presionamos, damos clics, giramos, lo hacemos hacia el lado, arriba, abajo, lado izquierdo, derecha, hacia todos lados, para que pues logre penetrar muy bien el alcohol, como se evapora rápido, eh, pues tiende a eso, ¿no? Una vez que ya hacemos eso, ponemos todo en su lugar, atornillamos y probamos. Uh, yo ya lo probé, eh, debo decir que... Eh, funciona bien, eh, se arregló. Lo bueno es que se arregló y lo estuve probando en Overwatch, tres partidas, sin ningún problema. Apuntaba bien, no se subía, no se bajaba. Así que puedo decir que fue misión cumplida. Eh, funciona muy bien, quedó perfecto. Y eh, me alegro porque no tengo que soldar nada, <laughs> la verdad. Pero tengo otro control que sí voy a tener que soldar porque se arquebró. Eh, la pieza, el que, lo, el que agarra el drift, el que agarra pues, el capuchón, se quebró el capuchón. No sé qué tanta fuerza le dieron a ese que lo quebraron completamente. Está quebrado. Y bueno, vamos a arreglar ese eh, para que quede bien. Este quedó bien, funciona bien, eh, no tiene ningún problema. Y bueno, solo puedo decir que, que, me, que estoy satisfecho con el arreglo que le hice. No esperaba que funcionara. Lo hice por hacerlo, por decir, bueno, vamos a probarlo. Y me quedó bien. Funciona perfecto. Eh, así que tenemos un mando que sirve, que vamos a tunear, que vamos a arreglar. Y bueno, pruébalo. Si a ti te sirve este método, eh, úsalo. Alcohol isopropílico, un destornillador y ya es todo lo que necesitas. ¿no? Y bueno, una, un pequeño de este pincel para poder pues limpiar ¿no? adentro la tierrita, el polvo que se mete porque bueno es imposible que no entre polvo y tierra y esto también puede en un futuro haya afecta afectar a los botones eh, por eso le dimos una limpieza entonces tú dale una limpieza, algo leve para que puedas eh, te tenerlo bien eh, que esté limpio, que esté bien aseado porque estas cosas como uno trae las manos a veces con comida o o estás comiendo y jugando Estás con los compas Y eh, la reta Y las sabritas Y todo eso Pues estás, estás comiendo Y pues Imposible no, que no caigan Sus rapas ¿No? Dentro de estos mandos O lo dejas ahí Por un tiempo Porque si no trabajo No puedes jugar Vuelves Y pues tiene polvo Adentro Aunque uno diga Pues bien, está bien cerrado No También se mete eh, También Más adelante Se viene un video De la Nintendo Switch Le hice limpieza Ahí por encima eh, para la verdad, que con esa, a pesar de que nada más fue quitar tornillos, también me costó un poquito en algunas. Eh, al volver a poner los tornillos, una pieza se quebró y bueno, fue un, un paro ahí que me quedé. Pero bueno, gente, poniendo nada más esas tapas, ya queda completamente puesto el mando y para jugar. Ver, ahorita lo voy a estar usando para que ver, ver si se arregla bien, si ya no tiene tres el fallo y bueno gente nos estaremos viendo en otro video muchas gracias por ver espero les haya gustado este video espero les sirva de algo y bueno gente nos estamos viendo en un siguiente video aquí en FreakyTaker, Taker y seguiremos arreglando mandos de Xbox y otros más hasta la próxima chao